Bo día a todas e a todos. Iniciamos a reunión ordinaria do Pleno da Corporación de 26 de xullo de 2019. Na orde do día, na parte resolutiva, no punto 1, Delegación de competencias do Concello de Nigrán na Deputación de Pontevedra Oral para desenvolver as facultades de xestión, liquidación, recadación e revisión do imposto sobre actividades económicas e da inspección da liquidación da tasa por ocupación do dominio público local. Algúnha observación? Votos a favor? Queda aprobada por unanimidade. No punto 2, Delegación de competencias do Concello do Grove na Deputación de Pontevedra Oral para desenvolver as facultades de recadación das multas de tráfico. Algúnha observación? Entendo que a votamos por unanimidade. Queda aprobada por unanimidade. No punto 3, solicitude de compatibilidade de actividades desenvoltas na Deputación de Pontevedra como técnico de xestión co posto de profesor asociado na Universidade de Vigo. Algúnha observación? Entendo que aprobamos por unanimidade. Queda aprobado por unanimidade. No punto 4, interposición de recurso contencioso administrativo contra a desestimación presunta de requerimento previo efectuado á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda da Xunta de Galicia para execución de obras de conservación necesarias para o mantemento da zona nobre da finca de Lourizán. Observacións? Señor Fon, ten a palabra. Buenos días a todas y a todos. El Pleno de la Diputación, en su sesión de 4 de marzo de 2019, aprobó la moción de este Grupo Socialista para instar a la Xunta de Galicia a que asumiese las obras de conservación del Pazo de Lourizán. Tal y como se detallaba en aquella moción, la finca de Lourizán, donde radica el Pazo, está cedida durante 30 años por la Diputación de Pontevedra a la Xunta de Galicia por un convenio de colaboración de 22 de enero de 1991. Modificado posteriormente el 21 de enero de 2000, en el que se cedió la finca y también todos los edificios, instalaciones y plantaciones existentes en la misma. Entre las obligaciones de la Xunta de Galicia, el convenio original y el modificado establecen que le corresponde efectuar las obras de conservación para el mantenimiento de la zona noble del conjunto. Ante la inactividad de la Xunta y tras varios requerimientos para que asumiese sus obligaciones con esta Diputación y con la conservación y el respeto del patrimonio histórico de la provincia, el Pleno de esta institución, al que antes hacía mención, aprobó la moción socialista para requerir a la Xunta de Galicia que asumiese las obras comprometidas. Y a sabiendas de su contumacia, de su resistencia absoluta a asumir sus obligaciones, en dicha moción también se aprobó estudiar las medidas legales para velar por la protección del patrimonio provincial. Ya en términos estrictamente jurídicos y en base a las medidas legales analizadas por los servicios jurídicos de esta Diputación, el 10 de mayo de este año se formuló un requerimiento previo a la interposición de recurso contencioso administrativo por el que se requería en forma a la Xunta de Galicia a que cumpliese con su obligación de efectuar las obras de conservación necesarias para el mantenimiento de la zona noble de la finca de Lourizán. Otra vez más, y pese a la expresa referencia a que se trataba esta vez ya no de un requerimiento basado en la lealtad institucional y al principio de confianza legítima, sino de un requerimiento con sustantividad procesal, nos encontramos ante el silencio de la Xunta. En cumplimiento del mandato plenario de 4 de marzo de 2019 mencionado y a la vista de los informes de los servicios jurídicos, procede que este Pleno autorice expresamente la interposición del recurso contencioso administrativo que esperamos ponga fin de una vez por todas al desprecio manifestado por la Xunta de Galicia con el Pazo de Lourizán, con esta Diputación de Pontevedra, pero también con el conjunto de la ciudadanía que ve frustradas sus expectativas de disfrutar del patrimonio histórico y arquitectónico
por la inacción de la Xunta de Galicia. Xunta de Galicia, una administración pública que no atiende a sus competencias, que desoye flagrantemente sus propios compromisos convencionales y que hace caso omiso ya no solo de los requerimientos y peticiones informales y formales que se le han remitido por parte de esta Diputación, sino también, y algo muy grave, del artículo 46 de la Constitución española, que establece expresamente que los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico. La actitud de la Xunta de Galicia en este asunto, desde luego, es ciertamente incomprensible. Igual de incomprensible que su posicionamiento en contra de este punto del orden del día del Grupo Provincial en la comisión informativa del pasado lunes 22 de julio. Gracias. Gracias, señor Font. Señor Mosquera. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Entré en esta diputación en xullo de 91. Daquela había un vicepresidente que se chamaba don Bernardo López Abadín, que tiña como función, así o dixo públicamente, transferir Príncipe Felipe a Xunta. Inda hoxe non se logrou. Non era só o Príncipe Felipe, había outros, pero ese era o máis emblemático. Hubo unha oportunidade no ano 2008, pero naquel momento a Xunta ou a Diputación volveuse atrás. Con respecto a esta finca, a este inmóvel, nesa mesma época, entón, pois fixose unha cesión a Xunta cunhas condicións que nunca se cumpliron. Nunca se cumpliron porque, pois creo que naceu mal, había que cederlle toda, había que pasarlle a propiedade de toda a finca, porque o que se desenvolve ali claramente non é competencia desta Diputación, claramente non é competencia. E, polo tanto, debía pasar, igual que Príncipe Felipe, igual que outras dependencias, pasar definitivamente a Xunta. O certo é que non se fixo, o sea, non se cumpleu o convenio, a Xunta non fixo nada para manter o pazo de Montero Ríos, o pazo de Lourizán, e temos un horizonte que é 2021, no que se acaba este convenio, e xa, a parte de burros, podemos caer en ser apaleados. O sea, ceder morir por 30 anos a fin que non os edificios, porque esta é a escola de capataces, as actividades que desenvolve ali a Consellería de Medio Rural, ou como ou a que corresponda no seu caso, é que dentro de 2 anos pois nos digan, aí teñen eso que aí, ahora gasten os tedos os cartos, porque nós non os gastamos, co cual o horizonte sería absolutamente tremendo. Si houbo unha manobra por parte da Xunta de facernos tragar, non se sabe para que exactamente, co sapo de decirlle a ENCE privatizar o edificio, de decirlle a ENCE que aplaudiramos desde esta Diputación unha suposta xenerosidade que o único que facía e que iba a facer era liar ainda máis o asunto. Cando veo aquí o vicepresidente da Xunta, o señor Rueda, veo a conselleira de Medio Rural, creo que era, ou de Medio Ambiente, non corra, que estuvemos aquí sentados, ofreceuse esa posibilidad, mire, non a líen con ENCE, non a líen, por favor, ustedes teñen unha obrica, vale. Mire, pasamos a finca, damos a propiedade da finca e ora resolvan ustedes o que queiran. Fagan o que de gana cara ao futuro. No, eso non llevaría, co cual quedou moi claro que o que se pretendía era que tragáramos co sapo de un inmóvel que sigue sendo da Diputación, pero no que se desenvolven actividades que non son competencia de Diputación e que está xestionando a Xunta, pois nos aplaudíramos e tragáramos con ese sapo. Quedou clarísimo que era esa intención. Non era intención en arreglar o pazo, nada máis. Intención era esa. E así se lle dixo. E así o reiteramos aquí outra vez, e aí eu digo aos diputados e diputadas do Partido Popular que esta Diputación está disposto a cederlle a propiedade, a finca, a do pazo, a Xunta, para que faga o que ben entenda con ela.
que é a súa competencia. E acabamos con esta aliada. O que non pode esta Diputación é arriscarse a que despois de 30 anos deixando caer o pazo e non sostendo o resto da finca, pois dentro de 2 anos a Xunta diga: eu sigo aí, pero o pazo arreglan ustedes e as obrigas que tínhamos que facernos fagas ustedes. O sea, ainda por riba de burros, apaleados. Estou falando como institución, non estou falando como partir como organizacións que engobernan un lado ou outro, estou falando como institucións. Calquera nestes momentos teria que defender, si defendo os intereses da Diputación, que ese pazo ten que pasar aí e que a Xunta ten que facer as obras as que se comprometeu. E isto, desto vai o asunto, desto vai o recurso que se presenta. Moitas grazas. Sí. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todos. La verdad es que traigan a ustedes al primer pleno del mandato la aprobación de la autorización de interposición de un recurso contencioso administrativo contra la Xunta de Galicia por la rehabilitación o conservación del Pazo de Lourizán no hace sino, primero, sorprendernos y, en segundo lugar, ver que realmente en esta Diputación el dicho de las palabras se las lleva el viento se lleva a pleno de total manera. ¿Y de qué manera, señores? Porque, si no recuerdo mal, hace menos de 20 días, cuando la señora Silva dio su discurso de toma de posesión, ya como presidenta de esta Diputación, hablaba de diálogo, de consenso, de mejorar las relaciones con la Xunta, de sentarse a hablar con lealtad institucional. Sí, con lealtad institucional. ¿Y qué hacen ustedes en el primer pleno ordinario de este mandato? Judicializar asuntos contra la Xunta de Galicia. Judicializarlos de manera innecesaria. Desde luego que con su actuación, si hay algo que dejan claro, es su afán de confrontación con la Xunta de Galicia. Ahora bien, si esa es su intención, este recurso que ustedes pretenden interponer es del todo innecesario. Innecesario y, en nuestra modesta opinión, abocado al fracaso. Al fracaso por dos motivos. En primer lugar, olvidan ustedes que fue la Xunta de Galicia, gobernada por el Partido Popular en su momento, quien en el 2016 y también en el 2017 les trasladó a ustedes un proyecto de reforma del Pazo de Lourizán. Un proyecto ambicioso y un proyecto viable 100%, que devolvería al Pazo el esplendor que le corresponde, que permitía recuperar una verdadera joya del patrimonio histórico de Pontevedra y de Galicia. Y todo ello con un coste cero para la Administración. Un proyecto para reformar el Pazo de Lourizán, un proyecto para convertirlo en un centro de investigación y otra serie de proyectos de I+D forestal que se desarrollarían y se llevarían a cabo en él. Proyecto que esta Diputación y ustedes, que eran quienes gobernaban en ese momento, rechazaron. Y rechazaron por motivos partidistas y políticos, dejando de caer en el más absoluto ostracismo y abandono al Pazo de Lourizán. Sí, esta Diputación y ustedes a la cabeza de la misma. Es incomprensible el rechazo a dicho proyecto, bueno para el Pazo, bueno para Lourizán, bueno para sus vecinos, bueno para Pontevedra y, en definitiva, bueno para Galicia. La Xunta, bajo el Gobierno del Partido Popular, jamás ha eludido sus obligaciones ni sus competencias, todo lo contrario. Ha sido esta Diputación, gobernada por el PSOE y BNG, la propietaria, no nos olvidemos, del Pazo de Lourizán, quien ha impedido llevar a cabo cualquier tipo de actuación de remodelación, rehabilitación o conservación en el mismo. Este grupo provincial del Partido Popular y, por supuesto, la Xunta de Galicia quieren recuperar el Pazo de Lourizán, pero ustedes, sus propietarios, la Diputación, lo impiden. Y si de competencias y de legalidad hablamos, creo que se han olvidado ustedes de algo fundamental, la Ley de Rehabilitación de Galicia. Esta Ley de Rehabilitación de Galicia 1/2019, en vigor desde el 20 de mayo, establece en su artículo 4, por imperativo de ley, que son ustedes, los propietarios del Pazo de Lourizán, quienes tienen que llevar a cabo las obras de conservación, rehabilitación y remodelación. Es evidente que cualquier convenio, el del 91 o el del 2000, necesita
necesariamente deben ser adaptados e interpretados a la luz de la legislación vigente. Son ustedes quienes deben necesariamente conservar, mantener y rehabilitar el Pazo de Lourizán por imperativo legal y, cómo no, dando cumplimiento al artículo 46 de nuestra Carta Magna de la Constitución Española del 78. Por lo tanto, señores y señoras diputadas del PSOE y del BNG, es obligación suya el rehabilitar el Pazo de Lourizán y les aseguro que a su lado tendrán a este grupo y a la Xunta de Galicia y, por todo ello, les anuncio que nuestro voto será en contra de la autorización de la interposición del recurso. Muchas gracias, señora diputada. Señor Fong, ten usted la palabra. Qué confundida está, señora diputada, en cuanto a los términos de la legalidad y, además, en los términos de legalidad, si se lleva tantos años sin dar pie a la interlocución que desde este Gobierno se ha planteado, no tienen ustedes autoridad moral para hacer la intervención que acaban de hacer ahora. Sí es verdad que han pasado 23 días desde que celebramos el pleno organizativo. Y es verdad que ustedes también decían que tenían buenos propósitos en relación con esta diputación, pero ya veo que no han cambiado las formas. Ya veo que ustedes lo único que han hecho ha sido cambiar de portavoz y nada más. Y evidentemente les recuerdo que esto no les ha dado resultados. Porque miren, en relación con lo que proponía, la Xunta lo que proponía era una inversión de 5 millones cuando la rehabilitación que ha dejado pudrir la Xunta de Galicia costaba y cuesta 14 millones. ¿Están ustedes de broma o lo único que pretendían era lavarle la cara a ENCE? Porque si lo único que pretendían era lavarle la cara a ENCE, lo que no se puede hacer es una propuesta de este tipo con cargo a un edificio tan significativo. Tenemos toda la autoridad moral de habernos dirigido. ¿Sabe cuántos requerimientos formales hemos hecho a la Xunta? 4. ¿Sabe ustedes a cuántos escritos ha contestado la Xunta de Galicia? Absolutamente a ninguno. Por lo tanto, no se respondió ni siquiera a una solicitud de visita para que los técnicos pudiesen realizar una evaluación adecuada de las deficiencias reales, que, señora diputada, las deficiencias reales están tasadas en 14 millones. Ese proyecto ambicioso del que usted habla para el Pazo de Lourizán no llega con lo que proponían ni a una tercera parte. Pero antes de meter a otros actores en esta cuestión, lo que tiene cada uno es que cumplir con sus obligaciones. Y resulta absolutamente significativo que después de un convenio que data del 91 y del 2000, incumpliendo sistemáticamente con las obligaciones que les corresponden, todavía vengan a hablar de diálogo y todavía vengan a hablar de propuesta que han realizado. Para decir eso, lo primero, hay que cumplir con sus obligaciones. Eso es lo que hemos pedido. Y precisamente la interposición de un recurso contencioso administrativo es consecuencia de la falta de diálogo, es consecuencia de la falta de atención y es una obligación de este Gobierno presentar este recurso por todo lo que significa el Pazo de Lourizán en cuanto a patrimonio histórico, que luego le diré lo que representa y que ustedes han desatendido claramente, es verdad, haciéndolo de siempre. Gracias, señora presidenta. Sí, estamos un pouco en as de sempre. Mire, esta diputación con este goberno chegou a acordos ca Xunta para bombeiros, para Príncipe Felipe, para non sei que. Vale. É o funcionamento ordinario. Ahora, cando hai unha discrepancia na que creo que leendo os convenios e vendo que se desenvolva ali, é evidente que é unha competencia da Xunta, que fai o Partido Popular aquí, poñerse de acordo coa Xunta, vale, defender a Xunta, vale, pois colla e vayan a Xunta e díganlle, mañán mismo estamos dispostos a asinar que pasamos a propiedade, e acabou o seu problema, acabou o seu problema, vale, xa sei que ustedes teñen, que creo que é un erro, pero bueno, teñen de misión vir aquí de portavoces en contra esta institución da Xunta e de ENCE neste caso. Repito, si tiñen ustedes a solución máxica para Lourizán, a maiores da reglamentaria e o canle
como está no convenio que a Xunta se encargue de sostar iso, aplíquena, pasámosle a propiedade e problema resolto. Xa non hai contencioso, retirámosle inmediatamente, problema resolto. Todo limpiño, o sea, que se desenvolva ali? Competencia da Xunta, pasa a propiedade da Xunta, e ora a Xunta resolve porque ten ideas maravillosas, brillantes para aí, e xa ten cartos, que resolva. Máis limpos, máis claros non podemos ser. Ahora, que nos veña dentro de 2 anos a botarnos ao lombo, non que nos tememos, un problema que nunca debeu ser da Diputación, que xa debeu pasar a propiedade do ano 91, e punto, e xa estaba o problema resolto, e xa a Xunta faría, agardamos que fixera, pero bueno, e que faría, pois non creo que si se quere defender os intereses desta institución, non hai máis remedio. Ahora, bueno, a ustedes clócanse donde se clocan, creo que erróneamente. Ahora, despois virán a pedirnos que no plan concellos poñamos 20 millóns máis, 50 de máis, e a Xunta nos está fastidiando 14 por un lado, 15 por outro, 10 por outro, e ustedes defendendo a Xunta. Así é que é imposible. Alá ustedes. Bueno, lo primero, con respecto a lo manifestado por el señor diputado Fon, decirle que aquí tiene las respuestas y las cartas enviadas por parte de la Xunta de Galicia, no solo a sus requerimientos, sino también a los propios ofrecimientos de los proyectos de rehabilitación, con lo cual deben de revisar bien la documentación que reciben. Reitero mi sorpresa nuevamente con que quieran exigir judicialmente el cumplimiento de un convenio que la Xunta de Galicia ha tratado por todos los medios posibles de cumplir, convenio que además deben, y les invito a que lean detalladamente la Ley de Rehabilitación de Galicia 1/2019. Por favor, léanla, estudianla y vean cómo las competencias y las obligaciones de rehabilitación y conservación son de esta Diputación, señores diputados, y en ningún caso son de la Xunta de Galicia. Pero, más allá de eso, siempre la Xunta de Galicia ha estado dispuesta a rehabilitar. Hemos sido los primeros, la Xunta de Galicia ha sido la primera en hacerles propuestas para rehabilitar y reformar ese pazo de Lourizán. Ahora bien, no solamente nos están exigiendo esto judicialmente de manera innecesaria, sino, y me sorprende, que se van a gastar ustedes en el asesoramiento jurídico relativo al Pazo de Lourizán casi 20.000 euros del dinero de todos para pagarle a un bufete externo para que inicie este proceso judicial. 20.000 euros por un año. Pues, ¿para qué? ¿Para qué quieren ustedes gastar el dinero en un procedimiento judicial innecesario? Dialoguen, hablen con la Xunta de Galicia. Para desviar la atención, veo que se hace necesario tirar un poquito de hemeroteca. Parece que se han olvidado de que siempre este partido, cuando gobernaba la Xunta, quiso convertir el Pazo de Lourizán en el Parque Nacional de las Illas Atlánticas. ¿Se acuerdan? ¿Y el Centro Medioambiental les suena? ¿Y el Instituto de Meteorología? Ha caído todo en el olvido, un saco roto. Esto lo presentaron ustedes como alternativa, porque el rechazo al proyecto presentado por la Xunta de Galicia, gobernado por el Partido Popular, requería de una justificación de la Diputación, de una justificación para con ustedes mismos y, cómo no, para con los vecinos de Pontevedra. Pero estos proyectos cayeron, evidentemente, en el olvido. ¿Por qué? Porque, sinceramente, a ustedes no les importa el Pazo de Lourizán. Muchas han sido las ocasiones en las que la Xunta, gobernada por el PP, ha tratado de rehabilitar este emblemático edificio, actuando, señores y señoras diputadas, de una manera sobradamente diligente, mientras que esta Diputación, con su negligente actuación, parando y rechazando proyectos de rehabilitación, lo único que ha hecho ha sido condenar al Pazo de Lourizán a su más absoluta decadencia, eso sí, echándole la culpa a otros. Señoras y señores diputados, dejen de judicializar innecesariamente asuntos y pónganse manos a la obra y asuman de una vez por todas las responsabilidades de esta Diputación como propietaria de la maravilla que es el Pazo de Lourizán. Y aquí tendrán a este grupo. A la negligencia de esta Diputación se refiere a los gobiernos del señor Louzán, porque, que sepa yo, solo llevamos gobernando 4 años. Y en estos 4 años únicamente ha habido una propuesta, como le decía anteriormente, de lavarle la cara a ENCE.
Parece absolutamente incomprensible el que después de tantos años de abandono usted venga a justificar con la única intención de lavarle la cara, como siempre, a la Xunta de Galicia este cierto abandono. Sí, claro que hablamos de competencias, porque su gobierno del Partido Popular de Galicia es muy dado a establecer competencias para que los demás asuman los costes. La pregunta es, ¿esta ley de la que menciona usted y en la que se ampara jurídicamente, qué la hicieron? ¿Para salvarse de los 15 millones que deberían de haber aportado al Pazo de Lourizán? Porque normalmente lo suelen hacer. Entonces, esto se lo tendría que preguntar. Mire, los servicios jurídicos de esta casa son tan solventes y tan respetables como cualquiera. Traemos aquí una decisión política que se convierte en judicial porque no ha habido forma de dialogar con la Xunta de Galicia, que es en defensa de todas las pontevedresas y de los pontevedreses. Y cuando hablamos de ese interés patrimonial que representa el Pazo de Lourizán, claro que como defensa de esta provincia y de que puedan disfrutar todas las pontevedresas y pontevedreses de un edificio absolutamente significativo, claro que lo vamos a hacer. Pero lo hacemos respaldado por los servicios jurídicos. Ya ha hecho usted la cuenta de cuánto cuesta esto. Lo que debería de echar la cuenta política es de que vuelven a iniciar una campaña de acoso. Dijeron en el primer día aquí que querían diálogo y que querían buenas formas. Y lo único que descubrimos es que cambiaron de portavoz, pero la política sigue siendo la del acoso. Gracias, señor Fon. Sometemos a votación o punto 4, interposición de recurso contencioso administrativo contra desestimación presunta de requerimiento previo efectuado a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivienda de Xunta de Galicia para ejecución de obras de conservación necesarias para o mantemento da zona nobre da finca de Lourizán. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda aprobada por 16 votos a favor e 11 en contra. Punto 5 da orden do día, adenda ao convenio interadministrativo de colaboración suscrito entre a Deputación de Pontevedra e o Concello de Barro para a xestión, conservación e mantemento dos servicios xerais de saneamento de aguas residuais e de abastecemento de agua do polígono industrial Outeda Curro. ¿Alguna observación? Señor Fon. Muchísimas gracias. Espera, perdone un segundo, que le voy a poner ahora. Muchísimas gracias, presidenta. Proponemos al Pleno la adopción de un acuerdo para prorrogar el plazo que se le dio al Concello de Barro para hacerse cargo de la prestación de los suministros y servicios generales de saneamiento de las aguas residuales y de abastecimiento de agua al polígono industrial Outeda Curro de Barro, de una forma ajustada y según se estipula en la cláusula tercera del convenio interadministrativo de colaboración firmado el 18 de enero de este año 2019. En este convenio, firmado por la Diputación de Pontevedra y por el Concello de Barro, el día, como digo, 18 de enero de 2019, en su cláusula tercera se establece que la Diputación continuará con las funciones de mantenimiento y conservación tanto de la infraestructura del abastecimiento como de la red de saneamiento de aguas residuales, incluyendo la conservación, vigilancia y mantenimiento de la estación depuradora de aguas residuales EDAR y de los pozos de bombeo y de la red de colectores, como máximo hasta el 30 de junio de 2019, y debido a que no se celebraron plenos de corporación con motivo del periodo electoral, se acordaba asimismo la continuidad por parte de la Diputación de la gestión, conservación y mantenimiento de los citados servicios con efectos desde 1 de julio del presente año. Este acuerdo, quiero recordar, que fue dictaminado por unanimidad en la comisión informativa de esta Diputación de Pontevedra, pero también quiero hacer mención y como referencia a la sintonía del acuerdo entre el Concello de Barro y esta Diputación, decir que el Concello de Barro ya aprobó esta adenda que se somete aquí a aprobación en su Xunta de Gobierno local celebrada el pasado 19 de julio en Barro y que elevará esta aprobación al próximo pleno que se celebre en el Concello de Barro.
Gracias, presidenta. Bueno, moi bons días a todos. Por unha pequena alusión, señor Fon, dicía vostede que, inda que os portavoces son distintos, as formas son as mesmas. Nós non vamos a facer referencias ao pasado mandato e eu creo que hai que diferenciar a posibilidade de que a Diputación... Señor Cubela, disculpa, me vai a falar deste punto de barra? Claro que sí, presidente. Pois céntrese no punto, por favor. Por favor, pero quero facer o meu comezo. Pero non, aquí non hai contestacións por alusións. Non, pero non vou a contestar. Escoíteme. En todo caso, se vostede ten algunha cuestión de orden, vostede... Ninguna. Que é alcalde, coñece como funcionan os plenos, faga eu, se considero que ha caído, ya darei, se non, non, por tanto, céntrese en esta cuestión de barro. Gracias. Moi ben, como queremos en aras dos posibles acordos aos que cheguemos ao longo deste mandato e do diálogo que iniciemos en aqueles puntos que atopemos favorables para os concellos da provincia de Pontevedra, eu comunico que imos a votar a favor desta adenda ao convenio suscrito entre a Diputación de Pontevedra e o Concello de Barro. Sí que quero facer unha referencia. Esta iniciativa, que foi a construción do polígono de Barro, foi unha das grandes apostas e iniciativas que en plena época de crisis acometeu e liderou o goberno do Partido Popular na Diputación de Pontevedra e que ten boa prova coa construción do centro logístico por parte dunha empresa de referencia como foi Froid. Eu, pois, o que lles pediría é que sigan facendo unha boa xestión dentro deste tema. Creemos que é moi importante para a Diputación e para a provincia e aquí nos van a ter para facer todas as melloras que estimen convenientes e que sexan boas para esta cuestión. Remato como empecéi. Cando estemos de acordo, vamos a estar de acordo e cando teñamos que discrepar ou dar o noso punto de vista en defensa da transparencia e da realidade, farémolo. Lles guste ou non. En este punto, pois, imos a votar a favor. Moitas gracias. A ver se é certo. Grazas, señor. No, solamente dúas aclaracións. Primeira, este polígono non foi feito na época de crise, que foi feito bastante antes. Segundo, foi feito por esta diputación porque a OS non quixo facer. Negouse radicalmente. Vale. Cando é un polígono estratégico, onde hai un nodo de comunicacións, e creemos que tiña bastante, era razonável. E claro, como consecuencia disto, fixo a Diputación. E como consecuencia disto, agora pasamos yo ao Concello. O Concello, vale, pois, recibiu, era a única solución que quedaba. Pero os antecedentes son eses. Este polígono vén do ano 2002, 2003. Precisamente, non era época de crise. De feito, despois se lle apañou e así quedou medio parado. Creo que é un acordo razonável que o Concello de Barro se faga cargo, xa que, bueno, pues vai levar, digamos, as licencias, todo o que se fai ali, pois é un acordo razonável que se chegou e que, bueno, agora hai que modificarlle, digamos, os prazos, que ven a pleno, non? Non creo que teña ese obxecto de maior debate. Gracias, presidenta, otra vez. Yo ya sé, señor Cubela, que a la oposición le corresponde la tarea de control y de propuesta. Lo que ocurre es que aquí hemos padecido durante 4 años una labor de acoso y, como quiera que todo esto se ha desatado en un punto en el que entendíamos que defendemos los intereses de las pontevedresas y de los pontevedreses, y en un discurso tan duro como el que se hizo, por eso entendemos que parece que las formas no han cambiado y por eso decía que parece que solo había cambiado el portavoz. Cuando quiere aprovechar, este es un punto en el que hay un acuerdo con el Concello de Barro, creo que se está trabajando desde la lealtad institucional y este acuerdo fue, desde luego, una buena prueba de ello.
Lo que ocurre es que me sorprende muchísimo el que quiera aprovechar que el Pisuerga pasa por aquí, por Valladolid, para intentar hacer valer o poner en valor la gestión del anterior gobierno de la Diputación. Mire, cuando recibimos este polígono no tenía ni saneamiento, ni iluminación, ni depuradora. Por lo tanto, lo que recibimos como herencia, como tantas otras cosas, era un completo desastre. Porque también recibimos proyectos que eran absolutamente ilegales y con los que tuvimos que combatir. Pero el trabajo que se ha tenido que hacer durante estos 4 años en el polígono para que realmente pudiera echar a andar en las condiciones en las que lo hemos puesto, ciertamente no es para presumir, porque que no le parezca mal, pero ciertamente lo que nos entregaron, aun siendo una buena idea, nos lo entregaron lleno de problemas que hemos tenido que resolver. Lo que sí le agradezco de forma muy sincera, porque lo ha dicho literalmente, es que nos animan a seguir haciendo una buena gestión. Le agradezco porque es un reconocimiento a que durante 4 años, algo que encontramos con muchísimos problemas, lo hemos puesto en línea de salida, está dando servicio con la finalidad que este Gobierno se marcó y, por lo tanto, yo que siempre lo definimos como que habíamos hecho muy buena gestión en este polígono, la verdad es que es una satisfacción saber que también usted se ha dado cuenta de que hemos hecho una buena gestión. Por lo tanto, queda aprobado por unanimidad. En el punto 6, expediente de modificación de crédito número 3/2019. ¿Alguna observación? Señor Fon. Sí, gracias, presidenta. Otra vez. Bueno, traemos un expediente de modificaciones de crédito, que es el 3 correspondiente a este año 2019. Por explicar un poco el contenido brevemente, porque no es muy amplio y ciertamente se explica de forma sencilla. En la parte de créditos extraordinarios es por un importe de 349.000 euros y diré en principio que un 37% de este crédito extraordinario va dirigido a la promoción de empleo Practicum Depo 2019-2021 Erasmus, un 37,3%. Añadido a este 37,3%, se destina en este crédito extraordinario un 38% para hacer frente a la reclamación patrimonial de una obra de 2009, es decir, del anterior Gobierno, y es decir, para pagar deudas heredadas, cuestión que no es ninguna novedad porque lo hemos tenido que sufrir en bastantes ocasiones, pero que en este caso se trata de intereses de demora, de costas y de certificación final de una obra de campo de fútbol y edificación anexa en el concello da Estrada. El restante 25% se destina a completar la dotación para proyectos europeos concedidos. Mencionaré como Tourist Insight 2019, TI Emprendes 2019-2021 y Caminos Sacobeos do Oeste. Evidentemente, estos proyectos europeos solo se pueden abordar cuando han sido concedidos y, por lo tanto, insisto, se debe de abordar en ese momento. En cuanto a la financiación de estos créditos extraordinarios, se financian en un 26% con bajas de otras aplicaciones realizadas, además estimando que esas bajas son perfectamente reducibles, que no perturban el desarrollo de esas partidas en los diferentes servicios, y el restante 74%, se financia con ahorro propio, procedente de ejercicios anteriores, es decir, con remanente líquido de tesorería para gastos generales. En la parte de suplementos de crédito, que es por un importe de 320.000 euros, va dirigido directamente al programa OTEU Primeiro Emprego. Y este expediente es prácticamente salida y entrada, porque se trata de financiarlo
con bajas de créditos con destino a financiar la totalidad del expediente. Por lo tanto, es salida de una partida y entrada en otro sin que tenga que suponer ningún coste adicional. En definitiva, creemos que estamos convencidos de que es una modificación justificada. Primero, por algo muy importante, por la concesión de proyectos europeos y la ampliación de los programas de empleo, que debo de decir que estos programas de empleo están teniendo una creciente demanda y es obligado para pagar la mala gestión de gobiernos anteriores por enésima vez. Por lo tanto, como resumen conjunto de lo que es el expediente de modificación de créditos, en su apartado de crédito extraordinario y suplemento de crédito, esta modificación número 3 de este año es por un importe de 669.000 euros, se financia en más del 60%, 61,25%, por bajas en otras partidas y en un casi 39% con ahorro propio. Gracias. Non habendo máis palabras, someto... Pero ten que darlle, senón eu non sei se pida palabra. Vale, ten a palabra entón, señor Cubela. Estamos comenzando a sesión, si nos nosos concellos non temos medios de audio, disculpe. Bueno, simplemente dicir que o voto do Grupo Popular vai a ser abstención. Eu, señor Fonta, nos nin os presentes nos fai falta tanta xustificación nin referencias ao pasado. Si tan mal o fixo o anterior goberno da Diputación no tema da certificación ou do expediente do campo de fútbol da Estrada, vostedes non foron capaces de resolvelo ata 5 anos despois. Polo tanto, pois, eu creo que nun punto non que hai que facer moito máis debate. Moitos de nós gobernamos nos nosos concellos. A modificación de crédito é unha proposta que se fai ao longo do ano en casi todas as administracións locais, pois para poder sufragar gastos que non están previstos e dar de baixa partidas onde hai exceso incluso de crédito. Polo tanto, pois nós nos imos abster, pero con esa referencia que a moitas veces, se queremos chegar a un entendemento neste novo mandato, eu creo que se o Partido Popular chega neste momento cun equipo renovado e volvo a tender a man nesta intervención para seguir chegando a acordos se os conseguimos entre ambas forzas políticas, pois benvidos sexa para todos os concellos e todos os veciños da provincia de Pontevedra. Nada máis, e damos por matada a intervención. Ben, someto a votación o adenda a este convenio, perdón, a este expediente de modificación de crédito número 3/2019. Entendo que hai 16 votos a favor e que hai 11 abstencións. Estamos de acordo, non? Perfecto. Punto 7. Expediente de suplemento de crédito número 1/2019 do Consorcio Provincial de Pontevedra para prestación do servicio contra incendios e salvamento. Observacións. Señor Fon. Muchísimas gracias, presidenta. Otra vez, la Diputación Pontevedra es la entidad de adscripción del Consorcio Provincial contra Incendios y Salvamento. Y le corresponde legalmente la tramitación del presupuesto de este consorcio de forma conjunta con el presupuesto provincial. En el caso que nos ocupa, se trata de un expediente de suplemento de crédito que fue aprobado por el Consorcio Provincial en el pleno celebrado el 22 de mayo de este año, por el que se suplementa en 520.000 euros la aplicación prevista para la adquisición de un vehículo pesado de rescate y extinción de incendios en altura. Este presupuesto, este suplemento, perdón, se financia con cargo al superávit presupuestario y al remanente líquido de tesorería para gastos generales, es decir, con cargo al ahorro propio de ejercicios anteriores, tal y como ya se hiciera constar en el Pleno del Consorcio el 30 de octubre de 2018, en el que se aprobó el presupuesto de 2019 y se consignó la cifra de 300.000 euros en la aplicación que ahora se suplementa. En el mismo Pleno del Consorcio del 22 de mayo de 2019 también se aprobó iniciar los trámites para la licitación de este vehículo de rescate y extinción de incendios en altura, que se financiará con cargo a la aplicación cuyo crédito se suplementa. Todos estos acuerdos del Pleno del Consorcio
fueron aprobados por unanimidad. Y esa unanimidad comporta que fueron votados tanto por los tres representantes de esta Diputación de Pontevedra como por los tres representantes de la Xunta de Galicia. La verdad es que llevamos una sorpresa, una gran sorpresa, en la comisión informativa al votar el Grupo Provincial del Partido Popular al abstenerse en este tema. Yo no sé si me lo podrá aclarar el señor Cubela, creo que básicamente es posible que se deba a un desconcierto de inicio de mandato o desconocimiento de cómo funciona el Pleno del Consorcio, porque, claro, esta abstención de ustedes y no votar a favor de algo que se ha decidido en ese consorcio de bomberos de la provincia de Pontevedra, me surgen preguntas para hacerles. ¿No están de acuerdo con la gestión de los representantes de la Xunta de Galicia en el consorcio, dado que votaron a favor y, por lo tanto, lo acordamos de forma unánime y, además, no están de acuerdo en algo tan importante como es la adquisición de un vehículo de rescate y extinción en altura al que va destinado este suplemento de crédito? Y la sorpresa también tiene que ver con la representación que tenemos en este consorcio, porque, como decía, hay tres representantes de la Diputación de Pontevedra, pero también hay tres representantes de la Xunta de Galicia. Y voy a recordar, un representante es el director general de Emerxencias Interior, que votó a favor, que además actúa por delegación del vicepresidente de la Xunta de Galicia. El segundo componente es el delegado territorial de la Xunta de Galicia en Vigo, y el tercer componente es el delegado territorial de la Xunta de Galicia de Pontevedra. Bueno, yo la seguiría con las preguntas, y las preguntas es si no están de acuerdo en que se invierta para mejorar dotaciones tan necesarias e imprescindibles para los parques, precisamente para la atención de algo tan importante como son las emergencias, o si no están de acuerdo en que se renueve nuestro parque de vehículos con nuevos vehículos, como lo que aquí se pretende, con la última tecnología, que son más eficaces, seguros y eficientes, que es todo lo que nos demanda la ciudadanía de la provincia de Pontevedra. Nosotros sí vamos a votar a favor. Y vamos a votar a favor por tres motivos. Uno, por lealtad institucional con el consorcio provincial y por coherencia con lo que allí votamos. Otro, porque la Diputación de Pontevedra votó conjuntamente con la Xunta de Galicia en un acuerdo institucional que creo que es importante, y sobre todo porque estamos a favor de que el consorcio mejore y actualice su parque de vehículos en mejora y en favor de la atención a las emergencias en esta provincia. Gracias. Gracias, señor Fon. Señor Cubela, tenga palabra. Bueno, señor Fon, eu non estaría tan preocupado en facerlle esas tres preguntas ao grupo do Partido Popular con abstención. Se estivéramos en contra dos acordos aos que chega no consorcio provincial, pois votaríamos en contra. Eu creo que cada un e cada grupo é maior de idade para tomar o voto pertinente e obediente según as directrices, según o asunto que pode acordarlle, e nos votamos a abstención na comisión, pero neste pleno imos anunciar que imos a votar a favor. Entón, o único que lle quería dicir é que era a primeira comisión a que asistíamos, houve pois pouco tempo para estudiar a documentación, o grupo provincial optou por absterse. Creemos que é un punto importante, non hai nada que dicir sobre a adquisición dun novo vehículo e os acordos aos que vostedes cheguen dentro dos representantes que cada administración ten dentro do consorcio provincial. E nada máis. Eu non inquiriría tanto nun asunto no que non hai gran trascendencia a través desta modificación de crédito. Moitas gracias. Ben, entendo, polo tanto, que aprobamos por unanimidade este punto. Pois queda aprobado por unanimidade. No punto seguinte, punto 8, aprobación da conta xeral da Deputación de Pontevedra correspondente ao exercicio 18. Observacións. Señor Fon, ten a palabra. Gracias, presidenta, de novo. Bueno, en este punto, señalar
que la Comisión Especial de Contas dictaminó el 31 de mayo de 2019 a Conta Xeral de 2018, tanto de la Diputación como de la Escuela de Enfermería, el Consorcio Provincial contra Incendios y Salvamento y el Consorcio del Deza, Etabeirós, Terra de Montes y la Conta Consolidada. En esa sesión, por mayoría, se emitió informe favorable. Esta conta se expuso al público mediante anuncio público en el Boletín Oficial de la Provincia de 4 de junio de 2019, durante 15 días y 8 más para presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Señalaré que en el plazo de exposición al público, que iba de 5 de junio hasta el 5 de julio, según la certificación del secretario Xeral de 10 de julio, no se han presentado reclamaciones ni alegaciones y, por lo tanto, corresponde al Pleno la aprobación de las contas Xerais citadas y rendir los expedientes al Consejo de Contas. Nosotros consideramos que este es un trámite estrictamente administrativo, de carácter fundamentalmente técnico y supervisado en todos sus pasos por los funcionarios responsables y es por ello por lo que sometemos a aprobación esta conta Xeral. Gracias. Sí, solamente, bueno, está descrito que a conta Xeral todos os anos ven aquí, eu só quería facer un apunte de que ven moi en tempo e forma. Debe ser a primeira administración ou das primeiras que logra aprobar ou traer xa a conta Xeral, e que creo que iso, bueno, pois hai que facer un recoñecemento expreso aos funcionarios e funcionarias que permiten que chegue en este tempo. En outros concellos, aquí hai moita xente que ten responsabilidades de goberno ou de oposición, en outras administracións sabemos que non é nada fácil traelo en este tempo, unha administración non xa tan complexa como a Diputación. Reitero por nosa parte o agradecemento aos funcionarios e funcionarias que permiten que podamos facelo con tanta axilidade. Moitas grazas, presidenta. Bueno, todos sabemos que a conta Xeral, máis neste caso da Diputación, como en cada ano, pois hai que rendila ao pleno desta corporación e, polo tanto, pois non vamos a incidir en moitos máis aspectos que un breve resumo do que temos que acentuar dentro do grupo da oposición. Como ben dicía o señor Fon, a conta Xeral da Diputación, que engloba da propia entidade a consolidada máis dos organismos e das entidades dependentes directas, ven un ano máis a este pleno, pero dende a oposición temos que dicir sen a máis mínima sorpresa. Explícome. Esta casa, ademais, sempre se caracterizou por contar con bos técnicos, económicos, xurídicos, nas súas distintas etapas, tamén nesta última, e así o recoñecemos. Sinalamos, ademais, como ben dicía o señor Fon, que este documento conta co ditamen da Comisión Especial de Contas, así como coa correspondente exposición pública, sen que teñamos que facer unha soa referencia sobre o contido técnico realizado. Así, pois, dicimos que a norma di que a conta Xeral poñerá de manifesto a xestión realizada nos aspectos económicos, contables, financeiros e patrimonial, ademais do orzamentario. Con dúas funcións claras, a informativa, dende un aspecto moi denso, e tamén a de control dos propios cidadáns e da propia oposición desta casa. Dise, polos teóricos, que canto máis se profunda na tecnificación destos instrumentos de elaboración, xestión e liquidación, máis se gaña na racionalización do debate político. Eu así tamén o creo, máis estamos aquí para poder dicir que non vamos a esparramar sobre a cuenta Xeral deste ano. Aínda que o goberno bipartito que preside esta institución debería profundar no coñecemento dos resultados de algúns dos resultados da xestión que nos ofrece a conta Xeral 2018. Para poder gañar en eficiencia e en eficacia, para nada máis. Cando se dean conta de que unha diputación que manexa preto de 157 millóns de euros de orzamento non ofrece unha execución do seu orzamento superior ao 50%, pois creo que algo hai que dicir. Menos da metade do orzamento está liquidado nesta conta Xeral.
Non é de extrañar tamén que os datos contables do período medio de pago a proveedores sexan tan baixos, é dicir, tan positivos, algo que recoñecemos. Pouco hai que xestionar cando se deixan sin executar 85 millóns de euros. O 53% do que son capaces de executar é o que case se executa solamente o gasto corrente, que ten que ver co capítulo de persoal e o mantemento ordinario da institución. Vostedes responsabilizarán a terceiros como sempre, posiblemente os propios concellos, pero a responsabilidade sobre estas contas tenas quen as impulsa. Eu tentaría mellorar na perspectiva de futuro desta casa, xa digo que non vamos a facer ningún esparramento sobre esta cuestión, pero esta é unha reflexión. Ás veces o éxito das circunstancias non dá a razón. O Grupo Provincial do Partido Popular votará en contra da conta xeral. Someter a votación a conta xeral. Votos a favor? Votos en contra? 16 votos a favor e 11 en contra. No 9, cambio de titularidade e posterior entrega ao Concello de Ribadumia dun treito da estrada provincial EP9506 Barrantes Vilariño. Alguna observación? Votos a favor deste punto 9? Aprobamos por unanimidade. No punto 10, similar ao 9, un cambio de titularidade posterior entrega ao Concello de Barro da estrada provincial Igrexa de Perdecanei. Alguna observación? Entendo tamén que aprobamos por unanimidade, queda aprobado por unanimidade. Non hai asuntos fora do día, polo tanto, non hai punto neste lugar. Punto B, parte de información e control. Punto 12, dar conta dos informes de intervención dos períodos medios de pago a proveedores correspondentes aos meses de abril, maio e xullo de 19. Alguna observación? Queda enterado o pleno. No punto 13º, dar conta do informe de intervención relativo ao cumplimento durante o segundo trimestre de 19 dos prazos de pago de obrigas en relación co disposto na Lei 3/2004 de 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais. Alguna observación? Queda enterado o pleno. No punto 14, dar conta das resolucións presidenciais. Non hai observacións. Queda enterado e no punto 15º, rogos e preguntas. Señor Cubela, ten a palabra. Un día temos que falar antes do pleno para ver exactamente como é a circunstancia do audio. Ben, a pregunta que quero formular é concreta. O artigo 11 do Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de outubro, inclúe que nas ofertas de emprego público reservarase un cupo non inferior ao 7% das vacantes para que sexan cubertas por persoas con discapacidade. Recentemente, a Diputación aprobou e seleccionou aos participantes do programa O teu primeiro emprego. A pregunta que quero facer é se reservaron no programa O teu primeiro emprego o 7% ou máis das súas vacantes para persoas con discapacidade. Moitas grazas. Como vostedes saben moi ben, ese Real Decreto que vostede aduce para o funcionariado público, este programa de O teu primeiro emprego nada ten que ver con funcionariado público. É un programa que persigue que os titulados e tituladas universitarias, as persoas que rematan formación profesional, poidan ter un período de 6 anos ampliable a 1 ano para poder facer contratos en prácticas. Nada ten que ver co funcionariado, polo tanto, ese 7% que marca a lei non é de aplicación. En todo caso, esta administración, que cree profundamente en que hai que integrar as persoas con disfuncionalidades de todo tipo, ten previsto que haxa un número superior ao 7% de persoas que con disfuncionalidade pública poidan formar parte. E, de feito, eu sei que a vostedes se dirixiu un pai de un rapaz que ten un problema de disfuncionalidade, o que xa lle temos informado,
que estaba previsto que en este programa de Teu Primeiro Emprego se pudiera incluir a esas personas con disfuncionalidade, particularmente un apartado exclusivo para este tipo de personas. Por lo tanto, cumplimos coa lei, como non podería ser de outra forma, e certamente pois ese Real Decreto non é de aplicación. Non, isto é unha pregunta e eu lle respondo. Quere algunha outra pregunta? O que pediría que se poida aplicar por analogía con respecto a este Real Decreto para nas próximas convocatorias, aínda que non sexa obrigatorio máis que para as prazas de funcionario, que se aplique por analogía este Real Decreto e se reserve un 7% destas prazas para persoas con discapacidade. E o fago como rogo. Moitas gracias. Tamén lle agradezo o tono. Espero que todos seamos capaces de manter este tono, ¿verdad? Porque discrepar en este tono é outra cousa. En todo caso, creo que non me atendeu a miña resposta. Non é que eu me parece que o rogo que vostede fai é asumible, e eu o asumo, o rogo, no que yo teño explicado, que vamos a dedicar máis de un 7% e que vamos a abrir un prazo para que as persoas con disfuncionalidade se poidan formar parte deste proxecto do teu primeiro emprego. En todo caso, estudiaremos en seguintes convocatorias, en lugar de facer un proxecto paralelo, facelo no único e integralo. Me parece que a proposta que vostede fai é asumible e razonable. Por lo tanto, imos a sacar ese proxecto para que as persoas con disfuncionalidades xa podan nesta convocatoria poder participar deste proxecto, pero nas seguintes pois o teremos en conta para que salgan as plazas e se salgan incluídas, sin ningún problema. Señor Cubela, algunha pregunta ou rogo máis? Gracias, presidenta. Bueno, o Grupo Provincial do Partido Popular nos gustaría saber quen foi o responsable político de que o pasado 15 de xullo se atopase en maquinaria da Diputación na estrada provincial Galleiro-Guizán, onde se pretendía facer un asfaltado que os propios veciños pararon nese intre. Nos gustaría saber cal é o motivo de que non se remate esa segunda fase a que apenas lle quedan 600 metros e que entendemos que é necesario pola seguridade non só dos veciños e veciñas que transitan diariamente por esa estrada, tanto do Concello de Redondela como do Concello de Mos, como os centos de peregrins que corresponde polo camiño portugués pasar por aí. Entón, gustaríanos saber quen é o responsable e cal é o motivo de que esa obra nesa segunda fase non teña exactamente o mesmo acondicionamento que ten e tivo a primeira fase desa obra de humanización tan necesaria pola seguridade. Gracias. Pois o certo é que é bastante fácil, señora diputada, e vostede debería sabelo, porque creo recordar que ata o 26 de maio vostede era concelleira do goberno de Redondela. E vostede debería saber que hai un proxecto para condicionar esa segunda fase. O que non entendemos é que non fixeran en tempos de Louzán toda a obra, que era o comprensible, era o sensato, era o riguroso, pero bueno, co anterior goberno as obras facíanse por partes. Non había proxectos global para todas as obras. Nos cambiamos ese modelo. Agora, cando hai infraestructuras provinciais que transcurren por espacios urbanos nos concellos, nos facemos proxectos globais, non facemos unha parte e deixamos outra sin facer, como foi neste caso polo que vostede pregunta. Polo tanto, nos herdamos unha forma de facer as cousas mal. É certo, e nos o falamos co anterior goberno, que había que hacer un proxecto para ese 600 metros do que vostede fala. Ese proxecto xa está redactado, xa foi presentado á alcaldesa
actual. Saben vostedes, ademais, que había un problema de cesión de terreos que vostedes, o anterior goberno, non foron capaces de facerlle frente, e mentras ese proxecto que vostede, que foi unha responsable, tivo responsables de goberno, saben que os proxectos hai que redactalos, hai que aprobalos, hai que sometelos a que os gobernos locais pois mostren o seu acordo, incluso a poder facer modificacións si se considera que as cuestións que se plantexan por parte dos gobernos locais melloran o proxecto. Así deben ser as cousas, e que logo pois hai que sacalos a licitación, contratación, etcétera, etcétera. Mentras ese proxecto, que xa lle digo, xa está redactado e xa está, se está falando coa anterior o goberno de agora de Redondela, mentras tanto nos considerábamos que deberíamos facer actuacións nese tramo mentras non se fixera frente ao proxecto que sin dúbida hai que facer, e polo tanto esta situación me parece que é bastante sensato e riguroso o que lle estou comentando. E ademais eu esperaba que vostede o soubera, porque isto foi falado co goberno de Redondela cando vostede tiña responsabilidades de goberno. Pois nada, rematado, non, vostede tamén, que foi responsable do goberno, sabe que rogos e preguntas funciona da seguinte maneira, non? Non me costa explicalo, pero bueno, deberíamos saber todos que somos concelleiros e temos moitas. Se fai a pregunta, se contesta, se fai o rogo e se contesta. Por lo tanto, vostede foi unha, fixe unha pregunta, eu lle contestei, e por lo tanto queda rematado este espacio. E ademais, xa se cubriron, hai tres rogos e preguntas, e xa vamos polo terceiro. Por lo tanto, rematado o punto de rogos e preguntas, se levanta a sesión e lles dou gracias polo tono deste pleno, que espero que sexa sempre así. Gracias.